¿Cómo es que se llama usted, por favor? Le habla el ingeniero Víctor Jurado, camarada. Buscamos en la web al estafador que se hace llamar ingeniero Víctor Jurado. Encontramos a alguien con el mismo nombre, quien es militante de Primero Justicia en el estado Falcón, ex candidato alcalde del municipio Miranda. Nos llama la atención que se usurpe la identidad de este militante de la oposición venezolana. ¿Con qué finalidad? Continuando la investigación, encontramos una declaración del diputado Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia, quien admite a la prensa tener un informante trabajando en el Ministerio de Hábitat y Vivienda en el estado Falcón. Fíjense, este documento que está acá nos llegó de gente del gobierno. Se refiere a una minuta, lo ven acá, minuta de reunión del 1 de junio del 2012, es decir, tiene muy pocos días, en el estado Falcón. Representante del Ministerio de Vivienda. Este supuesto informante al cual se hace referencia podría también estar sustrayendo la data de inscritos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para colocarla en manos de estafadores inescrupulosos y con esto seguir saboteando esta misión tan exitosa. Pero primeramente le vamos a sacar el teléfono que ocupe, ¿correcto? Ok. Ya, desde la República, si por Maduro Modos, habilitó el nuevo proyecto de mi casa bien equipada. Buena. Compañero, una pregunta, buenas tardes. ¿De casualidad alguien hoy les llegó preguntando sobre una actividad de la Gran Misión Vivienda Venezuela aquí? ¿Hubo gente preguntándoles a ustedes? ¿Una señora se desmayó por eso? Dice en dos líneas. Línea blanca consiste en todo lo que es electrodoméstico. Bien sea nevera, cocina, lavadora, equipo de sonido, televisión, etcétera. Los primeros 12 electrodomésticos del hogar, ¿correcto? Y la línea marrón consiste en todo lo que es huevo de cuarto, huevo de mimbre, huevo de comedor. Los primeros 12 elementos de madera del hogar, ¿correcto? Bueno, como normalmente vienen aproximadamente 2-3 personas por semana que lo citan, diciéndole que son de Misión Vivienda y que depositen cierta cantidad, varía 10, 30. La señora de ayer pues dijo que 90 mil bolos, porque traía incluida la línea blanca. Correcto, la línea blanca tiene un costo de 39.550 bolívares fuertes. Ok. Y línea marrón tiene un costo de 37.770 bolívares fuertes. Ya que el apartamento que vamos a rogar el día de mañana es un apartamento sencillo. Lo más cruel es que ellos tienen datos de personas que trabajan ahí en esas instituciones. ¿Tú crees que puedan, claro, pueden estar sacando claro, la data? De... Claro, eso es complicado, porque si esa persona se identifica como trabajador de ti. O sea, las personas que denuncian dicen que los llaman con sus datos, sí, nombre, apellido. Nombre y número de teléfono, los celulares, pues, los llaman a los celulares. Oye, eso tiene ya aproximadamente un año, más de un año. Es un apartamento sencillo que consiste en dos cuartos, un baño, sala, cocina y comedor. Porque directamente la primera está ubicada en la parte de una frente al alcalde número 3, un apartamento ruso de los pintos que está ubicado frente al alcalde número 3, correcto. Miren, les explico la situación. Han llegado varias gente aquí, suponiendo denuncias que nos están llamando de la Gran Misión Vivienda. Correcto. Y que han depositado en cuenta. Por cierto, le estoy hablando con mi compañera de eso. Okay. Y son, le quitan que si por lo que ha dicho la gente, le quitan 15, 30 mil bolívares supuestamente depositados. Ya porque el día de mañana, cuando estamos haciendo la entrega de los apartamentos, va a estar el ministro Manuel Quevedo acompañado también nuestra fiscal Quinto para estar verificando y entregando los apartamentos por apartamento, directamente como los tienen los beneficiarios, ¿correcto? Todos los días está viniendo gente a la Plaza Bolívar por estafa de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Sí, tú puedes ir a CPC, venga, ¿dónde? ¿Al CPC? Sí. ¿Cuánto depositaste? 13.360. ¿Ha ido a alguna comisaría? No. ¿Viniste directamente para acá? Sí. Tenía que pasar por allí, porque aquí está la división de delincuencia organizada que trabaja en esos casos, pero ya es cuando hay un monto de 50 hacia arriba. ¿Entiendes? Cuando hablamos de 10.000 personas que enseñan son estafadas. Entiendo, pero entiéndeme a mí. Eso delito lo trabaja solo la comisaría. Ya, ojo, te explico esto.
Con esto no estamos diciendo que son funcionarios de gran misión de vivienda. Puede ser gente haciéndose pasar por eso. Ok, pero el ministro es militar, ¿no? Coronel. Correctamente. Él es militar, exactamente. Él es ministro de Plan Vivienda de Venezuela, otorgado por el presidente Nicolás Maduro, ¿correcto? Ay, él está mañana ahí. Ya, directamente vamos a estar en una cadena por el canal número 8, donde va a encontrarse nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. También se va a encontrar el ministro Manuel Quevedo, acompañado con Elías Howard y sus colegas de ingenieros, para estar otorgando directamente los apartamentos por apartamento al grupo de beneficiarios, ¿correcto? Ok, o sea, pero usted me está diciendo que si yo le hago otra transferencia ahorita de por los 39.000. Estos estafadores solicitan efectuar transferencias o depósitos de cuentas bancarias a nombre de personas naturales. Cuando investigamos al titular de una de las cuentas, notamos que también reside en el estado Falcón, el mismo estado donde presuntamente se están filtrando la información del Ministerio de Hábitat y Vivienda al partido político Primero Justicia. Este partido ha promovido leyes de privatización de esta gran misión, la cual representaría para la banca privada poner sus intereses sobre más de 1 millón de viviendas a nivel nacional, así como un capital de 73 mil millones de dólares. Para consolidar su estafa, imitan códigos de comunicación usados por militantes de la Revolución Bolivariana. Con la línea blanca, entonces me da otro código, ¿no? Vale. Un apartamento nuevo, un número de apartamento nuevo, porque hace un apartamento correctamente. Un apartamento de 3 cuartos, 2 baños, sala, cocina y un comedor equipado completamente, correcto. Necesito que me traiga la información. Ok, o sea, esto es solamente para los 1000 personas que usted me comentó que el presidente había otorgado, ¿no? Correctamente. Mandan a pedir un depósito de línea blanca y línea marrón. Hay personas que me están mirando, por lo menos a mí, vino una señora y me cayó. ¿Entiendes? Mira que no, que mi sobrina, bueno, señora, aquí siempre vienen y eso, siempre van la gente a la PTJ. Una vez estaban aquí un acto y tenía una muchacha pensando, porque ellos cada vez que hay un acto aquí se prestan esas cosas para decir que aquí va a ser entrega de llave. Correctamente, camarada. Ya que tú has hecho la cancelación directamente, no queremos que pierdas esta oportunidad. Bueno, hermana, también podemos hacer una excepción. Directamente, si tú nos otorgas la información de que posee la mitad de la cancelación de una de estas dos líneas, directamente nosotros te otorgaríamos las dos líneas para que una vez que te encuentres ubicado en tu apartamento, puedas pagar el resto de la cancelación, unas con unas cuotas, ¿correcto? La chica que viene el día de ayer por la misión Vivienda, que depositó 90 mil bolos, se molesta porque al enterarse que es una estafa, cuando se le dice que es una estafa que la practicaron, se molestó y dijo que era culpa de Maduro, que eso es culpa de Maduro. Bueno, sí, pero ella me imaginó que se desahogó de esa forma, gente que está buscando claro. Una forma, sí, y buscar un culpable. O sea, tendría que pagar la mitad ahorita. Uno que serían aproximadamente 20 mil, algo así, ¿no? O por la línea marrón, por la línea blanca, ¿verdad? Efectivamente, debe verse reclada diputada para poder otorgarte un nuevo número de clave. Ya el número de clave ya lo poseemos aquí. Estamos casi identificando detalles para otorgártelo. Recibimos toda la información de que el cliente tiene la capacidad de adquirir una de esas líneas directamente y tendría que otorgarle tu nuevo número clave. Bueno, nosotros somos los que nos quedamos sorprendidos cuando cantidad de gente llega acá. Aquí ha amanecido gente en esto, esperando esa reunión. Porque no solo de aquí, vienen de otros estados también. O sea, como le repito, pues yo por la emoción de lo que usted me dijo, bueno, yo le comenté a algunos amigos míos que también se inscribieron ese día que me inscribí yo, y nada, pues ellos sí tienen los reales, pero ayer no los han llamado, pues. Entonces no sé si... Directamente aquí en el computador me están faltando absolutamente 15 personas beneficiarias y me están faltando solamente en el día de hoy, correcto, para la fiesta de tal. ¿Cuántas personas han logrado torrones? Se reúnen casi siempre entre viernes y sábado hasta 15 personas. Sacando un estimado de los últimos 2 meses, ¿cuántas personas creen que haya podido ver aquí? A más de 30. Por 3 días no se quieren reunir, se van porque es muy como que le da como miedo, ¿no?
Ajá, como mañana cuando llegue, bueno, lo busca usted mismo, ¿no? Correctamente, camarada. Ajá, ¿y cuál era el número de la clave que me dijo que me iba a dar para irlo anotando? En un lapso de 5 minutos, me devuelve el llamado para estar otorgando de su número clave, número del apartamento, el número del piso del apartamento directamente y el número de la torre, ¿correcto? Ok, entonces en 5 minutos me devuelve la llamada. Correctamente, camarada. Ok, bueno, muchas gracias. Y de verdad esto se tiene que denunciar porque imagínate, a ellos les ha pasado hoy y si a nosotros nos pasa, somos nosotros como funcionarios que no debemos dejar que esto siga ocurriendo. Sí. Es fuerte porque la gente llega emocionada, mira, este es un evento que va a haber bendición viviente a las 2 de la tarde, porque le dan muchas veces horas a las 2 de la tarde que, ay no, mira, eso es así, asado, y uno le explica y se les agua a nosotros.